Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches para todos y bienvenidos. Muchísimas gracias por estar acá en otra edición de AFC Radio. Bueno, ahora sí, tratando de volver un poco de lo que ha sido esta final del torneo nacional, estos playoffs entre Alianza y la U. Y bueno, lo que sí les digo, gente, no se incomoden conmigo, no se molesten. No, pero ¿por qué estás hablando de la U, Alianza, que a nosotros no nos interesa? Bueno, siempre les he tratado de explicar. Este canal es 80% dedicado para el mundo boys y siempre va a ser la prioridad, siempre. Pero acá quiero hablar de todo, acá quiero hablar de fútbol, quiero abarcar a todos los equipos. Es una meta que aquí en el canal, por ejemplo, nos hemos trazado. Pero siempre va a ser la prioridad hablar de boys, siempre. Más ya la próxima semana también arranca la eliminatoria otra vez más y también vamos a meterle contenido de la selección. Nuevamente tratando de entrar en el terreno boys, porque al menos en estos últimos días no ha habido trascendidos, no ha habido información. Han pasado toda la tensión, se la ha llevado el clásico y la final. Pero yo normalmente aquí les digo que no suelo buscar información porque no es lo mío. Si bien es cierto, este es un medio de comunicación que habla de boys, pero no es mi especialidad buscar información porque no soy periodista. Yo soy más de reaccionar o trasladarles a ustedes la información que ya los periodistas van recabando. Sin embargo, como en estos días no ha habido nada trascendidos y estamos a punto de arrancar AFC Radio hoy a las 9 de la noche, entonces dije, bueno, tengo que molestar a gente que conozco y tengo que preguntar a ver si es que por allí hay alguna novedad, o más que alguna novedad, ir sondeando algunas interrogantes, ir sondeando un poquito cómo está la cosa en el mundo boys, por supuesto en la parte deportiva, cómo va el tema, cómo van los movimientos, quiénes se quedan, quiénes se van. Estamos en todo eso, así que bueno, recibí información que es importante compartirlas con ustedes y siempre de buena fuente, siempre y también, por supuesto, nunca dando algo como oficial porque tampoco acá no queremos patinar y esta cosa es muy cambiante. La información del día de hoy, pregunté por algunas cosas puntuales. Consulté cómo va el tema de Gamboa. Porque en las últimas ediciones de AFC Radio, es más, incluso cuando tuvimos a Ángelo aquí con nosotros, le preguntábamos cómo va el tema y él nos dijo claramente que el tema va a estar muy avanzado y que Gamboa tendría todo listo. Sería cuestión, solamente faltaría la firma. La misma información maneja Diego Sotomayor. Como van pasando los días y todo estaría, bueno, según los trascendidos, según la información, Gamboa sería el técnico 2024. Pregunté cómo va el tema, ya sin ningún intermediario o sin ningún tuit de por medio. Y efectivamente, lo que me informan desde el club es que la negociación con Gamboa, las conversaciones, están muy avanzadas. Todo está muy avanzado, hay buen acuerdo, hay entendimiento, hay toda la disposición del mundo de ambas partes para que el trabajo del técnico pueda continuar. Efectivamente, como dijeron mis amigos Diego y Ángelo, pues faltaría solamente la firma. Según información, Gamboa estaría en el extranjero, estaría en su país, en la Argentina. Entonces, simplemente sería eso lo único que falta. Que estampe la firma Gamboa, porque de allí todo estaría completamente acordado. Entonces yo creo que ya de aquí para adelante, bueno, con toda la información que hemos recibido y con lo que yo también he podido sondear ahora, pues gente, yo creo que ya todos podemos ir haciéndonos la idea, por lo menos en un 95%, porque yo dudo mucho que en este último tramo algo se caiga y se desista de seguir contando con Gamboa. Yo dudo mucho. Así que yo creo que ya a estas alturas, creo que ya tenemos que ir haciéndonos la idea de que Gamboa va a ser el técnico de boys del 2024. Por el avance que tiene las coordinaciones y las conversaciones entre ambas partes, parece que es inminente que el argentino va a continuar una temporada más.
¿Es algo bueno eso? ¿Es algo malo? Por supuesto, esto es debatible. Acá siempre decimos, estas son opiniones nada más. Yo considero que hay puntos a favor que avalan el trabajo de Gamboa. Y creo que también hay puntos en contra que hacen que sea natural que el hincha de Boys por ahí mire con cierto recelo su renovación o que siga siendo el técnico de Boys. Creo que hay de los dos lados. Ahora simplemente queda esperar que o lo oficialicen o que por ahí salga una nueva alternativa. Pero me parece que todo está muy encaminado para que Gamboa sea el futuro técnico, o mejor dicho, perdón, para que continúe como el técnico de Boys para el 2024. He preguntado por varias cosas, por varios temas, pero vamos a ir soltándolo de a poco durante esta semana, o por lo menos en estos dos días. Pregunté por dos jugadores puntuales. ¿Cómo era la situación de Barco y también de Cristian Ramos? Dos jugadores, uno cuestionado, también un sector avala el trabajo de Ramos, confiando en la experiencia que ha tenido el defensa. Y por el lado de Barco, también Barco se termina quedando en la fotografía de los goles importantes. ¿Cuál es la situación de estos dos jugadores? Bueno, en el caso de Barco, según la información que me hacen llegar, es que habría un deseo de parte del jugador de querer ir o buscar también otras alternativas. No solamente en el fútbol peruano, sino también en el extranjero. Está también viendo diferentes terrenos Jesús Barco. Y es muy probable que no continúe en Boys para el 2024. Porque, insisto, de parte del jugador habría ese interés de querer mirar otra alternativa. Y analizando un poco lo de Barco, antes de pasar a Cristian Ramos, miren, voy a serle sincero. Yo creo que Barco, sin lugar a duda, ha sido el jugador de los goles importantes. Yo creo que Barco ha sido pieza clave en muchos partidos. Ha sido ese doble delantero, un segundo delantero. Su posición es más en el medio campo, pero muchas veces Barco terminó apareciendo como un segundo delantero. Y tenía gol. Ya lo hemos recapitulado hasta el cansancio, ¿no? El gol con Cienciano, el gol con Cristal, el gol con Alianza, el gol con Comercio, ¿no? El penal con Comercio, el penal con Cienciano, un par de goles en el Gallardo, también lo recuerdo. Entonces, Barco ha sido el jugador de los goles importantes. Ha estado allí en momentos claves. Pero yo siempre le sugiero que cuando hagamos un análisis de fútbol, no nos quedemos simplemente con la foto de momento o con una determinada foto. Yo siempre les digo, procuremos ver el cuadro completo. Y lo de Barco durante todo el año, yo no digo en absoluto que haya sido malo. Y yo creo que no ha sido malo. Pero tampoco no me parece que haya sido... Barco se tiene que quedar de todas maneras. Tampoco lo considero así. Creo que ese valor agregado o ese plus que tiene Jesús es el de los goles, pero si uno le quita los goles, claro, sería injusto, pero ¿por qué le vas a quitar los goles? Pero quiero hablar del juego de él, la recuperación, quizás hasta la creación. Yo siento que Barco, o mejor dicho, yo creo que se podría tener un jugador con mejores características que las de Barco, e incluso físicamente también. Pero lo que le aportó a Boys, lo que le aportó al equipo durante este año, ha sido importante. Pero a mí no me dolería, sinceramente, si es que Barco se va. Obviamente le tendría, como hincha, le tendría un aprecio y le diría, viejo, gracias. Porque tus goles aportaron muchísimo a la permanencia y también a vivir momentos importantes, ¿no? ¿Cómo olvidarlo? Momentos importantes. Pero la cosa está así con Jesús. Muy probablemente, no continúe. Insisto, esto es cambiante. Las circunstancias pueden ir variando y quizás se quede Barco.
Pero hoy, el tema va porque el jugador estaría viendo otras opciones. Así que está, por supuesto, en todo su derecho y vamos a estar muy atentos en qué termine la historia. También hice la consulta referente a Cristian Ramos. En el caso de Ramos, la figura es más o menos parecida. Es altamente probable que Cristian Ramos no continúe en Boys para el 2024. Es altamente probable. Es altamente probable, quizás desde el jugador, también desde el club. Por lo que entiendo, Ramos, lo que más quisiera es jugar en Lima o Callao. Pero claro, ya al no estar Cantolao, al no estar Municipal, entonces se van reduciendo un poco las opciones porque Cristal, yo creo que no contaría con sus servicios, Alianza tampoco, la U tampoco. En Boys estaba un poquito difícil que continúe un año más con nosotros. Y ahí los otros dos equipos, uno de Callao y el otro de Lima, que son Muni y Cantolao, están en segunda división y yo dudo mucho que Cristian Ramos quiera jugar segunda categoría. Entonces, el universo o la cantidad de opciones para Cristian Ramos se van reduciendo y quizás lo más cercano a Lima Callao sería Trujillo, ¿no? Lavallejo o Manucci. Eso, por supuesto, ya depende del jugador. Pero, o sea, lo que yo sí les puedo decir es que la continuidad del zaguero para el próximo año es muy poco probable. De que se pueda quedar, sí, porque me hacen saber, probablemente se quede. Probablemente se quede con nosotros, pero se está analizando otras opciones. Se está analizando otras alternativas. Entonces, eso hace que se dificulte la continuidad en Boys. Pero bueno, si el jugador no encuentra otras alternativas, probablemente la negociación vaya por otro lado. Quizás haya una reducción de sueldo, porque él viene de la era anterior. Aparte, por ahí comentaron que él había acordado de palabra quedarse en Boys por 2 años, pero el contrato decía 1. Entonces, si por ahí se queda en Boys porque no hubo o no se encontró otra alternativa fuera, quizás se quede en Boys, pero yo me imagino que con una reducción de sueldo. El tema va por ahí. Ya depende la negociación o el acuerdo al que lleguen. Repito, de que se puede quedar, se puede quedar. Pero es altamente probable que no. La idea sería que no. Este es un poco un poquito de todo lo que he ido recabando el día de hoy para tener información también del mundo Boys, porque toda la atención se la ha llevado el clásico y mis amigos que son periodistas, no he visto ninguna información al respecto, así que me vi la necesidad de acudir allí a fuentes que conozco en el club para que me pudieran dar algunos datos. Por supuesto, de primera fuente, para poder compartirlas con ustedes. Los espero hoy, ¿eh? Ah, hay muchos datos más. El cupo de los extranjeros son 6. Se van a traer 6 extranjeros. ¿Y los que se vayan a traer en qué posiciones? También, Pinto, ¿se queda para el próximo año? ¿Cómo va la parte deportiva en Boys? ¿Alguna novedad? Bueno, todo eso. Por ahí pude hacer algunas consultas y durante esta semana vamos a ir soltando poco a poco en los videos y también en las ediciones de AFC Radio. Los espero hoy a las 9, ¿eh? A las 9 de la noche para pasarla bien, para charlar juntos y ya saben, nos vemos en la próxima. Y antes nos puedes apoyar, por favor, no dejen de apoyarnos económicamente aquí en el canal con cualquier donativo, ya sea con Yape o Plin, todo es bienvenido y es de gran ayuda. Los espero más tarde. Que les vaya bien. Chau.